Se va a cerrar la votación. Con esta ley, el gobierno pretende ofrecerle a las víctimas de la represión como forma de reparación y bajo lo que denominan una política de Estado, el acceso a derechos humanos que ya estaban establecidos en la Constitución Política. El Plan Integral de Atención a las Víctimas garantiza a las víctimas servicios de atención médica, salud mental, rehabilitación, seguridad y atención social. ¿Cuál es el objetivo de elevar de una política de gobierno a una política de Estado? No se anda diciendo de que cuando era un plan de gobierno, decía que era un plan para atender a sus partidarios de gobierno. No, señores, no es ese el objetivo, es atender a todas las víctimas. Se convierte en una ley de la República, a la que cualquier ciudadano que se haya sentido afectado por estos hechos de violencia puede perfectamente acudir para ser asistido en los diferentes niveles de atención que el Estado de la República provee a través de este instrumento jurídico. Una vez más, este gobierno y esta bancada cree que con palabras bonitas, con acomodar lo que es una obligación del Estado, la protección y ver por los derechos de sus ciudadanos, acomodarlo a como que es un regalo, como que es una bendición que nos están dando. Por favor, ya los nicaragüenses no nos engañan. Nosotros exigimos respeto a nuestra dignidad, exigimos respeto a nuestra inteligencia. Para la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, es inconcebible que el gobierno ahora pretenda reconocer derechos que ya recoge la Carta Magna y que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son obligación de todo Estado cumplir sin discriminación alguna. Yo considero en primer lugar que es una cortina de humo, es un esfuerzo más por estar proyectando una imagen que no existe y borrar del imaginario, sobre todo internacional, la idea o la imagen de que aquí efectivamente se están violando los derechos humanos. Me parece que es un esfuerzo encaminado a buscar cómo detener las sanciones que penden sobre el gobierno de Nicaragua. La ley omite la búsqueda de acceso a la justicia para las víctimas de la represión, así como la responsabilidad del gobierno para investigar y esclarecer estos crímenes. Además, no menciona alternativas jurídicas para devolverle la libertad a los más de 700 presos políticos. Hablamos de víctimas. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están en este documento las víctimas que realmente son las víctimas que hoy tenemos en Nicaragua? Los prisioneros políticos. ¿Dónde está aquí en esta ley? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a proteger y a indemnizar a esos prisioneros políticos? Esos hombres y mujeres que injustamente, violándole sus derechos y violando la Constitución, están prisioneros hoy. Además de lo de las necesidades más apremiantes en la vida como persona humana, como comunidad, necesita también justicia. Y aquí lamentablemente no incluye en esta iniciativa de ley. Y creo que el clamor general en nuestro país es que haya justicia, ¿verdad?, a los víctimas. Este documento, el plan, es parte integrante de esta ley. Es por eso que esta ley no necesita ser una ley de una enorme cantidad de artículos, ni que se vaya al detalle cuáles van a ser las acciones que nosotros pretendemos encaminar en el tema de la administración de justicia para garantizar justicia. En la ley tampoco se señala las fuentes de financiamiento para echar a andar el plan de atención a las víctimas. Es impertinente pretender mandar una iniciativa cuando ni siquiera el presupuesto general de la República del 2019 está financiado. ¿O es que pretenden engañar, como siempre, a las víctimas?
Entonces creo yo que esta iniciativa no es nada más una salida de baño para engañar a las personas que de una u otra forma estuvieron involucrados en la situación del año 2018. Cualquiria Chavarría, Voz TV.